Ahora sí. Bueno, Isaac Zamora, presidente de la Asociación de Desarrollo del Sector Sur, háblenos un poco sobre esta recolecta de alimentos que están realizando para ayudar a aquellas personas que han sido perjudicadas por el COVID-19, ¿verdad? Que nos dejaron sin trabajo. Así es, Rodolfo. Bueno, primero darle las gracias a usted y a su medio de comunicación por siempre tendernos la mano para llevarle las noticias de primera mano a nuestra comunidad. Efectivamente, nosotros hemos venido haciendo un mapeo desde hace una semana a nivel de junta directiva sobre los casos urgentes que no pueden esperar más, que existen en nuestra comunidad de aquellas personas que verdaderamente la están pasando muy mal, que tienen una necesidad extrema en este momento. Sabemos de familias que llevan aproximadamente, sin exagerar, 2 o más noches acostándose con los estómagos vacíos. Y si bien es cierto, la Comisión Local de Emergencias está realizando una campaña y nosotros como asociación estamos colaborando con la recaudación de datos, hay gente que de verdad no puede esperarse a cumplir todo ese protocolo y la necesidad es inminente e inmediata. Es por eso que la asociación tomó la decisión de hacer un llamado a su comunidad para que se solidarice con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares inclusive, y que hoy se acerquen acá al Salón Comunal a dejarnos el donativo de los alimentos que ellos puedan colaborar y que Dios también les ponga en su corazón. ¿Qué tipo de alimentación están recolectando? Estamos recolectando lo que son granos básicos, productos enlatados, productos de higiene personal y de limpieza. A veces pensamos que solamente la comida, ¿verdad? Pero también hay necesidades que se deben de cubrir, por ejemplo, la pasta de dientes, el papel higiénico, el jabón para la ropa, los desinfectantes que en este momento son claves, pues muchas veces obviamos esa parte. Entonces también decirle a la gente que necesitamos de todo, ¿verdad? ¿Y tienen detectado más o menos cuántas personas están con necesidad acá en el sector sur? Sí, así es. A la fecha que emitimos el comunicado del viernes 16, si más no me falla la memoria, teníamos identificadas 8 familias en necesidad extrema. Al día de hoy, lunes 20, ya vamos por las 12 familias. Por eso el llamado es tan urgente que la gente, ¿verdad?, se ponga la mano en el corazón y nos colabore porque sí hay mucha necesidad. Ahora, ¿la recolección de alimentos solo la van a realizar hoy o se va a extender durante toda la semana? Tenemos planeado solamente el día de hoy, de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Depende cómo esté el movimiento, porque sabemos que muchas personas están actualmente en su jornada laboral. Podríamos extendernos un poquito más, pero de momento solamente estamos habilitando la ayuda o la recepción de alimentos el día de hoy. Entonces, las personas pueden venir a traer alimentos acá al Salón Comunal, ¿verdad? Al salón comunal no tienen que ingresar al salón, sino llegan acá a la puerta, hasta donde estoy yo. Acá los recibimos. Y lo que les estamos pidiendo es que solamente venga una persona por familia, que sea un trámite rápido, dejan el donativo y que se retiren a sus casas para evitar la aglomeración y también la propagación de algún posible caso de COVID.